O sea, ¿quién te gusta así? Tú, no, ya, ya. O sea, pero más. Ya. No, pues en México, pues, o sea, hizo la especificación, digamos, de esta frontera. Geográfica. Nada, ajá, tonto. En México. Le dije, no, a ver, concéntrate. Alguien habrá. Y dice, ah, sí. Montserrat. Y eras tú. Yeah. ¿Y qué es nunca, eso nunca? Que nunca, nunca imaginaste hacer? Y ahora te sale natural. Ay, no, tampoco como que me sale natural. Bueno. Pues algo que nunca imaginé hacer y que hice. Sí. De eso que estaban ustedes hablando. De lo que quiero. Pues no, el Prism. ¡Ah! 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 Dos pues hombres. Sí, no canté, no conté. ¿Vean? ¿Qué? Ya tanta especificación. Sí, para saber cómo fue el juego. Porque tú ya eres una señora tú casada. Solo porque yo no soy casada. Hoy en día te asustan, ¿verdad? Tú solo quieres no, oír por caliente. Yo no soy quiero oír por caliente. Sí, yo nunca he negado mi caldufés, por eso estoy aquí. Oye, qué bonito así plural, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues cuéntanos. De repente uno dice nunca, pero pues dices, ¿por qué? Ay, ¿por nunca, nunca? No. Hay una nunca, vida. Nunca, yo siento que está muy eso. Bien. ¿Verdad? La nunca, verdad, excepto hoy. Exacto. El yo sesgo. Les voy a contar una historia de yo nunca, nunca. A ver. Yo ay, esa no la a cuentes. Montserrat la conozco hace muchísimos años. Y Montserrat modelaba con mi mamá, ¿te acuerdas? Sí. Mi mamá hacía ropa, siempre se dedicaba coordinaba, a la estaba moda, en lo de la moda. Y yo veía a Montserrat. Siempre le he dicho que es como una amazona, o sea, ay, altísima, reina, hermosa, guapísima. Y yo decía... Sí sabes que se toma. Solo digo. Y yo nunca, nunca pensé que después de muchos años íbamos a ser grandes amigas y colegas de trabajo y que me ibas a decir, o sea... Y que te iba a dar un beso. ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Esa es la información que me interesa escuchar. Oye, yo también tengo una confesión que hacer con Montserrat. ¿Perdón? No, ¿cuántos no, somos, Montse? Es que yo creo que Montserrat es como para muchos, sin duda, ¿no? Como pues la fantasía y como ay, con, lindo, la única no. persona con la que permitiría hacerlo a Montserrat. Y entonces te voy a... Marcelo, mi novio, sí, un día platicando así como jugueteando de... A ver, dime la neta, no sé qué, tal, tal, tal. Digo, dime, o sea, ¿quién te gusta así? Tú, no, ya, ya, o sea, pero más. Ya. No, pues en México, pues, o sea, hizo la especificación, digamos, de esta frontera. Geográfica. Nada, ajá, tonto. En México, le dije, no, a ver, concéntrate, alguien habrá. Y dice, ah, sí. Montserrat. Y eras tú. Y cuando dijo Montserrat, dije, ah, no hay bronca. ¡Ah! No, porque si no estás preciosa, ¿me entiendes? No, o sea, sí, sinceramente, le dije, ¿qué crees? Con ella sí tienes permiso, pero yo también. ¡Ah! Te está proponiendo un trío. Te lo prometo, ¿eh? Fuerte. O sea, sí me lo confesó. No, qué honor, gracias. Qué bárbaro. Sí, gracias, además, gracias. Se veía, o sea, alguna vez te veía hace mucho en un gimnasio, no sé qué, y babeaba. Y te ay, hizo un lindo. Álbum también, como dice. Ya, perdón. No, porque luego ya. No, Consuelo. No, por favor. Ya, perdóname. Consuelo. Es que Consuelo últimamente no... Ya. Perdóname. Nomás nomás por un día que le hice un no, porque le hice una broma de que dijo una dermatóloga y ahí la puedo dormir y yo dije, ¿para siempre? Armó un pedo, se emputó. No hay que tomarse las cosas tan en serio, es broma. Es que es difícil trabajar entre mujeres dependiendo del día. Para hacerme una prueba, le iba a hablar a Natalita y le iba a decir, ya me van a dormir, Natalita, espero que no sea para siempre. O sea, imagínate el nivel de chantaje, pinche vieja. Maniática. A ver, pero Montserrat acaba de decir, o sea, ¿tí de repente se te ha dificultado trabajar entre mujeres? Sí, y con Yolanda que le tengo todo el amor y que la tú sabes que la amo y ustedes saben que la amo y que nos queremos muchísimo y estamos para la una para la otra no matter what. Ajá. Ha habido días que una está más sensible que la otra y que dices algo de broma, aquí uno tiene exceso de confianza, más sí, estando sí. en la tele. Ah, claro, y te da el sentimiento. No, o como tú que dices que te ofendiste y te lo tomaste ya. Así. Porque o hay no días, empiezas, hay dices, días, más. Hay días que le hago así a Yolanda y... ¿Por qué me empujaste? Y yo, sí, wey, claro. No te empujé, te toqué. Pero, oye, Yolanda enojada. Difícil. No, sí. Uf, pero no lo sé, chido también es la confianza de... O sea, yo sí prefiero que Consuelo me dijo, sentí feo. Y tengo la oportunidad de decirle, Consuelo, estás loca. No, es cierto. De decirle, Consuelo, no. No, le dije, no es mi intención nunca molestarte o lastimarte. O sea, creo que es normal mientras puedas también con esa confianza decir... Claro, eso es no. que el exceso de confianza eso no. o el abuso de confianza, exceso afecta. De confianza no, está más bien. Pero además, claro, o sea, cuando el humor está aquí, cuando está un poco va de eso. Y... Pero no sabes cuándo estás abusando si no te dicen hasta ahí. Claro. Pero yo sí si siento, aguantas, siento si así, sientes la reacción del otro. Sí, claro. Sí.
Y dices, sí. Ay, ¿cuál es, y ahora qué hice? La línea para ti, algo que... Porque tú no, tienes por un... lo general sí aguanto vara, pero okay. Ya cuando siento que... Cuando conoces a alguien mucho, como nos dices, ha tocado Yolanda y yo, ya sabes cuando te están fregando. O sea, ya sabes cuando ya, es intencional. Ya no sabes cuando fue... O sea, sabes que algo hiciste que no te diste cuenta, porque soy muy de esas, que la riego, que soy demasiado transparente e imprudente muchas veces. Entonces hago algo que hoy estuvo sensible, le dolió, no me lo dice, pero me la regresa y sabes que te la regresa donde sabe que te duele. Entonces dices... Eso ya es abuso, mejor dime qué te hice y te pido perdón. Claro, sí. Y lo arreglan en el camerino y no en el foro. No, porque... pues aquí también, digo, no cortes, le puedo decir, ay, perdón. Oye, ¿sabes qué? Me estás haciendo recordar si alguna vez he sentido como... Yo también estaba pensando en eso, ¿no, o verdad? O sea, feo, que me digan algo feo, que sienta algo aquí, feo. ¿Aquí? ¿Ustedes? ¿En este sillón? Sí. Porque venimos con exceso de sentimiento. Ay, siento que yo sí le he cagado con todas. ¿Pero qué me has hecho a mí? Conmigo nunca, ¿eh? Porque también tengo memoria conmigo selectiva, nunca, esa nunca. Es la verdad. Sí, y entonces, una vez te dije amargada. ¿No te acuerdas? Mira, ¿por qué no olvidamos? Gracias por recordarme. Gracias sí, no, por recordarme. Ya no me acordaba. Yo nunca, nunca. ¿Por qué no cambiamos de tema? Córtalas, córtalas. Peleado, te dije, hasta te dije, me pasé de lance y me dijiste no. Ah, pues entonces pero no me molestó. Te puedo seguir diciendo amargada. Claro. Sí, ¿a qué crees? Soy muchas cosas menos amargada. ¿Y a mí qué me dijiste? Desgraciada. No, es que siento que... A mí me tienes miedo. A Paola es muy alta. Es y muy la alta respeto. Y grande, ¿verdad? Grande. No, solo siento que hay días que sí uno viene como muy atrabancado. El, como chistín, que no. Chistín. Ajá, no, chistín, chistín, a ver, ya, la cagas. Por favor, sincérense, porque siento que de pronto, por alguna razón conmigo, o sea, sí, no me lo dicen. Porque... Yo te lo voy a decir. Venga, gracias. Yo de repente siento cuando digo cosas y siento una miradita como de lado de decir, esa pendejada dijiste, Daniela Magún, como así como... Y entonces yo me, en mi personalidad, me empiezo a hacer chiquita así de que dije, ¿y yo qué ya, dije, ya qué, cagué, dije, qué, dije qué dije, qué dije, qué dije mal? ¿Ya sabes? Sí. Y un día se lo comenté o a sea, Nat, le dije, ¿es sentí. Como maestra? Lo que pasa es que estabas en noticias, entonces... No, pero también ustedes dos, ¿será? A veces yo digo alguna pendejada o imprudencia y se voltean a ver como diciendo... ¿Es claro, en que serio? No. Sí, ¿nunca? Tenemos las pruebas. No, o sea, es paranoica. No, porque te voy a decir que me hacen estas es igual y que chingada. Paola me puede contestar ahorita que ya no lo hizo, diciéndome, no, para nada, Daniela. No, no me estoy pero, queriendo regresar, o sea, estoy haciéndome examen a mí. De si, pero de nunca, si veo con es que juicio. A Paola se le notan las cosas en la cara. Es que a veces... Pero yo nunca, ahora sí que yo nunca, esas nunca cejas, me he volteado cejas, a ver desde Paola. Que dijo algo. No. Miren, pero llevan 5 años, se llevan muy bien, muy no bien. Se acordaban de lo que se han hecho. No. Entonces, ¿para qué empiezan con a meterle ahí? No, porque ¿sabes qué? Esta me la voy a madrear ahorita. ¿A mí? No, esta sí está loca. Estoy payaseando, hombre. Yo soy susceptible, no, yo no. Yo beso y tienes Dani, pero sí te he visto feo. Ahora sí, una cosa importante, qué bien me ponen el Botox, que se me siga notando como la expresión, incluso cuando no quiero que se me note. Se le nota. Frunce el ceño. Relajadita. Frunce el ceño. Es que... No, no se te nota. Ya se le notó. Sí, ahí se me ya, no, no, sí lo puedes botox. Mover. Te sí puedes mover el botox. Todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo todavía sí... puedo mover todo. ¡Ay! Yo sí. También. Todo lo mismo. Sí me doy cuenta... Ay, a ver, ¿de qué te das cuenta? No, que Paola sí se le nota todo. Cuando yo digo algo que igual que sé ay, que... Ay, ahora resulta. No, no, es expresiva. O sea, y entonces yo tirana. Sé, y la neta sí me importa lo que piensa Paola bastante. A todas. Y y entonces digo, pero me gusta porque también me gusta confrontar y me gusta cuando alguien... De Paola he aprendido un chingo porque además... Yo agradezco cuando la gente te dice, pues yo no claro, pienso así. Sí, siempre. Pero sí me doy cuenta en su mirada. ¡Ay! ¡Ay, el fantasma! El mentiras, que mientes. Ah, les tengo que contar una cosa, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? No, que ¿ves muerto? Hay en un foro donde estoy grabando, todos los técnicos y todo ya lo dirán si es cierto o no, ya, hay una niña traviesa y hace cosas. ¿Cómo sabes que es una niña? ¿Ya la porque viste? Ya le tomaron foto. ¿Qué? Solo los camarógrafos tienen ¿de esa aquí, foto. ¿De aquí, de este foro? Del foro 5. Alabo. Ahorita se vino la niña porque se enteró. Está vino la padre niña aquí la plática. Bueno, dicen que yo la traigo niña. Conmigo a todos lados. Ahora resulta. ¿Es en serio? ¿Qué estás diciendo? ¿Podrá ser eso cierto? Ay, yo qué no, voy ¿verdad? A saber. Mira, no, mira que nunca, traigas nunca. A tu niña interna pues es muy vino. Bonito, pero que traigas pegada a una niña, mejor sí. Me ay, hacer una limpia. No. Sí. Oye, Monse, yo siento que tú has vivido o has aprendido a vivir tu vida y rompiendo límites y paradigmas. Uh-huh.
¿cómo pasas del yo nunca, nunca al yo siempre, siempre? Es que ni cuenta me doy, es que soy Aries, entonces soy impulsiva, soy fuego. Ajá. Hago y luego digo, ay, ¿qué hice? Ajá, de sí, verdad, muchas veces también, es que soy impulsiva, me encanta. Y mucha gente me ha dicho, oye, ¿te quieres morir? ¿O por qué haces esas cosas extremas? Y así le digo, no, me encanta vivir y sentirme viva. No lo hago porque me quiero morir, me muero si me muero. A mí me encanta sí, vivir. Me muero digo, si ahorita te no mueres, tengo ganas de morirme. No. Pero no, no me arrepiento de nada. ¿Y sabes por qué? Es que con el transcurso de la vida veo que pasa tan rápido que digo, ¿cómo eso no fui más piruja de chiquita? Sí, ¿cómo claro, no hice tal cosa cuando estaba más chava? ¿Ves? Es lo que te digo del sí, trío, Daniela. Entonces dices, ¿sabes qué? Hay una vida, hay un... Claro. Quitémonos tanta telaraña, tanta mugre heredada y programada al revés, y hagamos. Tú eres sí, muy extrema, pero cosas, a lo mejor algo que dices, ya me tardé en hacer. Y yo sé que eso es difícil porque no tengo, eres bastante nunca aventada. He tenido ni un sugar daddy ni un sugar mama. Oh, no, nunca. Y a lo mejor estaría padre, pero pues una amiga dice que debería de probar eso que me falta probar, pero pues no se me da eso. Y algo si no que te quedaste con ganas de hacer, que dices, uy, esto lo hubiera hecho, pero ya no. Pues cuando estaba más chava, uh-huh, es pues sí, ser más pirujilla o aventarme sí, a hacer entiendo, más cosas sí, o ponerme ropa. La neta, sí tenía un cuerpazazo. Tiene. No, ya para la bola, pero bueno, antes, y no, y bien mosca muerta, bien mocha, y que no quería enseñar, y por cómo me criaron y mi claro, familia y todo, y dices, ay, bueno, tienes, tampoco estaría enseñando, sacándome el todo claro, por fuera. Pero sí, ahorita veo cómo se viste todo el mundo y digo, ah, mira, y con esos cuerpos, y yo. Y yo, con esos oye, cuerpos. Nada más se alborotan lo feo. Pero ¿sabes qué? Sí, sí. Esa libertad, ¿no? De quien se viste como le da la gana. La verdad es que yo siempre lo he admirado porque es algo que no tengo, ¿no? O sea, yo soy muy pudorosa. Alguna vez me proponía que si la revista tal... No hay manera, o sea, ni siquiera sí, en un no, vestidor puedo ir en bolas. No puedo. Pero quien tiene esa libertad, ¡uy, qué delicia! ¿No? Pero que tú se tienes los otras libertades también. O sea, lo entiendo, pero yo siento que tú te das otro tipo de libertades más deliciosas. Ah, deliciosas, yo me doy muchas libertades, qué bendición. Ay, sí. Ay, o sea, eso sonó muy ser, mal, ¿verdad? Sí, con una profundidad. ¿Qué le sabes, Natalia? Qué bárbara. Hola, yo soy Natalia Téllez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido.